Figura 2.9, sistema de paro y arranque. Una vez abierto el programa, damos clic en Nuevo. Del lado izquierdo encontraremos la librería de donde sacaremos los componentes necesarios para los circuitos. Para colocar los componentes es darle un clic sostenido, arrastrarlos hasta el espacio de trabajo y soltarlos. Para unirlos damos un clic en el inicio y soltamos en el punto deseado. Para nombrarlos damos doble clic en el componente. Podemos notar que al nombrarlos y ponerles la letra que le corresponde, como en este caso la A, cambian automáticamente porque hace referencia a la bobina A. Para colocar el texto, clic sostenido, soltamos en la hoja en blanco, damos doble clic e insertamos el texto. Podemos notar antes de correr que el arranque es un botón normalmente abierto y el paro un normalmente cerrado, y podemos ver cómo se encuentran los contactos. Ahora, dando correr, como el botón de paro es normalmente cerrado, hace que los contactos que habíamos puesto que eran normalmente abiertos se cierren. Ahora damos clic en el arranque. Vemos que el indicador luminoso está encendido. Cuando soltemos el arranque, continuará encendido debido a la retención. Para parar el sistema, damos un clic y volvemos al estado inicial. Paramos y podemos guardarlo. Esto sería todo. Muchas gracias.